Nosotros venimos de un proceso bastante largo de preparación de este Congreso, después de haber tenido una campaña electoral larguísima al inicio del gobierno, vicisitudes miles, pudimos hacer un alto en el camino para reorganizarnos, para pensar en perspectiva y para llevar propuestas al Congreso del Frente. Así que para nosotros es una instancia muy importante. Y bueno, y esperemos que nos resulte muy buena, ¿no? Gobernar desgasta, ¿eso se nota hacia la interna del MPP? Sí, se nota porque los compañeros quedan muy absorbidos por tareas puntuales, compañeros importantes, entre otros nuestro principal compañero, y entonces, claro, todo eso distorsiona el fluido funcionamiento, pero justamente estas instancias sirven para eso. Los politólogos dicen que bueno, que el MPP puede llegar a perder una masa importante de votos para las próximas elecciones. ¿Se va a trabajar de acá a las elecciones internas para tratar de revertir esa situación por el desgaste justamente? El MPP es lo que menos importa para las próximas elecciones. Lo importante es que el Frente Amplio no pierda votos. Lo demás, en el frente algunos suben y otros bajan, y eso es permanente. Pero lo que importa es que la sumatoria dé siempre más. Y para eso es lo que vamos a pelear. Después, como salga el sector, se verá.